Nuevecita video reacción en este canal. Suscríbete. No olvides activar la campana de notificaciones. Luis Nicorporán, papá reacción. Este es el Fotter, la Dominican version de Sí Pepe. Dominican version, la que conocemos y es, ¿verdad? La que ustedes quizás han visto. La versión de Jay Cortez, está Farruko, está también Rauw Alejandro, Mickey Woods, Arcángel, El Luar, entre otros artistas. Y el Fotter hace su versión dominicana. Vamos a escuchar. Video grabado en New York, creo. Qué fogón ni fogón. Aquí es donde supuestamente el Fotter se la deja caer a Braulio Fogón, que le hice un análisis y está en mi canal. Pueden verlo, de las posibles razones que llevan al Fotter a mandarle fuego a Braulio Fogón. Ok. Aquí llegaron los Chinola Films. Vamos entonces, se dirige Chinola Films el video. El Fotter aprovecha que está fuera del país para grabar esta versión y lógicamente a nivel de marketing, con esta controversia, repito, de Braulio Fogón, creo que lograr el engagement y desahogarse a través de esta canción. Los haters no es cuando llegamos y de una vez le doy un teque. Ajá. Un teque. Dios no me suelta, siempre ha estado conmigo por más que yo peque. ¡Álvaro! No, Dios no me suelta, siempre anda conmigo por más que yo peque. Los artistas dominicanos creen mucho en Dios y muchos artistas no dominicanos solamente siempre mencionan a Dios con sus canciones, o sea, tienen esa creencia en Dios. Yo soy guerrero de febrero 27 y tú no eres rabia ni por más que te pepe. ¡Ay! Aquí llegaron los jeques. Jeque. Los haters no ven cuando llegamos y de una vez le doy un teque. ¡Diablo, qué duro! ¡Qué duro se mece el Fotter arriba de este instrumental! Los haters no ven y de una vez siente el que ¡buf! O sea, le mete presión él a esa pista. Un peque, Dios no me suelta, siempre está conmigo por más que yo peque. Peque, peque, dale. Yo no me rindo, soy guerrero de febrero 27. Y tú no eres rabia ni por más que te pepe. El flow de Fotter, moreno, un tipo que es dominicano, pero desde tú mirándolo en cualquier momento, el Fotter fácilmente dice que él es americano, o sea, tiene ese flow. Uno lo conoce y sabe que es de acá, pero su, hasta incluso la barba parece un talibán. Son amigos del muerto y socios del que lo mata. La perseta en su cara lo delata. Que somos como los monos, bailamos nada más en plata. Ustedes ya no le creemos, toda esa cotorra barata. Diablo, me gusta el rapeo acelerado del Fotter, que yo creo que está relajando con este instrumental, porque a nivel de rap conocemos canciones emblemáticas del Fotter donde el tipo rapea más acelerado. Ya en esta está al ritmo ser más pausado, más down. Él se siente más relajado. Ya no hay consideración, le vamos a dar para que respeten. Voy a hablar con Alcalino para que la nueve se empete. Ya yo sé toda esa rabia de ustedes de juguete. Diablo. Voy a dar para que le vamos a dar para que respeten. Yo sé que esa rabia de ustedes de juguete. O sea que fingen ser guapos y al final es falacia. Que a muchos artistas lo atacan porque escriben una cosa y su vida detrás es otra. O sea, nada que ver con lo que ellos cantan en canciones. Habla mierda, pero que me hagan un paquete. Llégale al flojo con este piquete. Han querido superarme, pero son unos soquetes cuando. Han querido superarme, llégale al flow de este cocolo, o sea, de este negro. Saludo a muchos de San Pedro, República Dominicana, Samaná también, donde hay muchos cocolos. El Fotter se da ese flow y decir aquí un cocolo no es denigrarlo, al contrario. Cocolos siempre tienen su flow, son gente de color oscuro, pero no lo utilizan como una forma denigrante. Un poco por la boca, yo suelto con un chipete, en el pecho una ráfaga se te mete. Que fogón, ni fogón, usted no aguanta un apagón. Por pulillo y cucaracha, pa' ti lo que lleva y gondo. ¡Diablo! ¡Qué fogón ni fogón! Eso es para Braulio Fogón. Usted no aguanta ni un apagón. O sea que el Fotter aquí se la deja caer. Y ustedes preguntan por qué, qué vino. Le hice un análisis que está en mi canal, Luis Nicorporán. ¿Por qué el Fotter quema a Braulio Fogón? Véanlo. Ahí hay detalles. El que le dé la gana o el que quiera verlo. Vaya para mi canal, Luis Nicorporán. Por un hombre, mujercita, a ti te da la menstruación. Ustedes son haters, pero a discreción. Ya no hay. Oh, diablo, pero irse tan a lo personal. Tú eres mujercita, a ti te da la menstruación. O sea, coño, le está diciendo en pocas palabras que el tipo no es tigre Nike, lo que es un mamita, pero ¿y por qué? Colaboración, lo que hay es mil depresión, es que ganan 440 la nación. Vívanse el momento, disfruten de la emoción, que yo sigo todos los años dándole en el melón. Vívanse el momento, o sea, lo que está viviendo Braulio Fogón ahora, ¿será el Fotter? Algo pasó ahí y yo di mi análisis desde mi punto de vista.
Porque aquí él dice, ustedes no son fogón nada, ojo. Y en el intro de la canción, él habla del 27. ¿Y de dónde Braulio Fogón? De 27 de febrero, el barrio. Ojo. Tienen que ver la video reacciones para que entiendan los códigos. Una sola alta, voy montado en un avión. Hoy yo ando por los minas y mañana por el Bronx. Yo sé que mi raza está en peligro de extinción, pero yo sigo depredando, comiéndome hasta el león. Depredadores, los verdaderos. Jeque Gang, que es uno de los seudónimos utilizados por el Fóter. Durísimo. Yo creo que a nivel de rapeo, a mí el Fóter, tú me preguntas, ¿dónde yo lo siento más duro? Si en un instrumental de trap, drill, dembow. Y yo no sabría decirte porque el tipo suena duro. En lo que se monta, hasta donde lo hemos escuchado, Yo no espero nada de nadie. Yo lo hago con todo porque esto es tierra de nadie. Ajá. Ustedes quieren, pero ninguno son calles. Son habladores, lo que dan es pila de detalles. Diablo, ese suspenso. O sea, tú estás escuchando al Fóter y el instrumental, el flow ganga del video, le da esa realidad. Le digo, hay que saber, incluso los directores de video no te hacen lo mismo que... Ustedes ven, eso no, tú no te lo imaginas, un dembow, porque el dembow es más tripeo, bailadera, esto es más flow, fronteo en la cámara. Siempre estamos ready para cuando comience el guaye, paguen seguro para cuando la guagua estralle. Pablo, para cuando comience el guaye, paguen seguro para cuando la guagua estralle. O sea, si chocamos frente a frente, de tú a tú, sea en un instrumental o lo que sea, prepárense. Demagogo, pero a mí no hay quien me calle, yo no falte el que me falta, yo se la pongo fire. Yo no falto, el que me falta, yo se la pongo difícil, se la pongo fire, o sea, picante. Que Fóter, le dije el otro día, que es de los pocos artistas que dice él mismo que no inventa guerra y que donde él se ve envuelto, si le está diciendo algo a un artista o lo que sea, es porque de verdad lo siente. Recordamos la guerra de Rochi y ahora que no están en el mejor de los términos, Fóter ha dicho, no, yo no me computo de que vamos a pegar un disco, dice Fóter. Pero, los haters no es cuando llegamos y de una vez le doy un teque. Teque, teque, teque. Dios no me suelta, siempre está conmigo por más que... ¡Diablo, qué duro! El flow de la canción, sobre todo Fóter aprovecha y tira esta granada fuera del dembow, fuera de lo que él está viviendo musicalmente, que el tipo le está dando en la madre a lo dembow. Pero hay un público que también lo consume, lo sigue por el rap, lo sigue por la esencia de él, que es montar barras arriba de un instrumental de rap o de, en este caso, este flow que tiene la canción, que es como un drill realmente. Cheque, los haters no ven cuando llegamos y de una vez le doy un teque. Del Fóter se llama Sí Pepe Dominican Version o Dominican Remix, como le dicen muchos artistas. Ya la canción acabó, básicamente. Yo no lo quito porque a veces tiran una pullita en el outro. Y tú no eres rabia ni por más que te empepe. Yeah. Hablo de perro. Oigan el outro, vamos a escuchar el outro, que es aquí donde la mayoría de artistas se desahoga. Que tú tal vaina, que tú eres duro, que tú me lo... Oiga. 440, que es lo que verdadero depredador, OG Rian, la sede, el de la energía. El de la energía, ¿qué más dice Fóter? En que seguimos metiendo la verdadera presión, desde el 2000 pelado. Tiene mucho tiempo en la música el Fóter y es de los artistas que sigue trabajando y además mantenerse en esta industria durante tantos años, créame que no es nada fácil. Por algo, él sigue dando y tirando música. El Fóter, Sí Pepe Dominican Version o Dominican Remix. Hasta la próxima reacción.